moral, que es la gran corrupción. Pero el que es grave, el que no tiene perdón, es el que es corrupto por vocación. Es aquel que entra a la administración pública para robar. En política no es conveniente lanzar candidaturas prematuras. Y para cambiar la política, ¿qué se necesita? Alguien que tenga liderazgo nacional. Y para tener liderazgo nacional tiene que ser legítimo. No espurio, no usurpador, no ilegítimo. Nunca tuvimos una juventud tan vital y tan vigorosa como la que tenemos ahora. Y sin embargo, con un sistema, un plan educativo obsoleto, no pueden formar un hogar ni tener una independencia económica a los 20, 22, 23 años. Ese deudor indeciso tiene que tener en cuenta a la hora de votar. No el más capaz técnicamente, sino el más humano. Yo creo que fue el último caudillo que tuvo el Partido Colorado en este siglo. Yo la verdad que nunca escuché de él miedo. Pero siempre él dijo, hay que tener cuidado de Oviedo y de Papalardo. El doctor Luis María Argaña, con su gran carisma, su gran formación, su gran capacitación, siempre fue un ejemplo para la juventud del partido. Nosotros, Pachelilla, hicimos todo el esfuerzo para llegar en el gobierno. Me dijo, será por algo, Dios no hay que querer. A ese tener sus planes, me dijo. Iba a ser el abanderado del nuevo Paraguay. Por eso lo mataron. Realmente, yo fui la que más viví con él en estos últimos tiempos, sobre todo, la que más le acompañé, la que siempre le pedí que salga de la política. Entre toda la gente que he visto morirse, hay dos cabezas que yo miré. Y dije, ¿cómo quiero tener el 10% nomás de lo que ellos tienen en su cabeza? Una fue la del profesor Manuel Riveros y otra fue la del profesor Argaña. Le temía a Argaña por su profunda convicción republicana y por su honestidad. Argaña era un hombre inmensamente honesto. Es un compromiso, un desafío muy grande, más allá de que también es un privilegio ser el hijo del doctor Argaña. El profesor fue, sin lugar a dudas, el último patriarca que tuvo la Asociación Nacional Republicana en el siglo que está feneciendo. Nosotros los políticos que salimos, que estamos constantemente en todos los lugares del país, que visitamos seccionales, que vamos a los barrios, que hablamos con los caudillos, que hablamos con el pueblo de uno u otro partido, entonces tenemos el pulso del ritmo del pueblo y sabemos cómo piensa y sentimos y tocamos las mayorías y las minorías. Martes 23 de marzo de 1999. La mañana parecía transcurrir con la rutina de siempre, aunque el ambiente político seguía caldeado por la intención del Congreso de llevar a cabo el juicio político del presidente de la República, Raúl Cubas Grau. El vicepresidente, Luis María Argaña, se aprestaba a iniciar su jornada cotidiana. Habló por teléfono. La última cosa que habló, creo que fue con mi hijo, que estaba preocupado porque tenía una dolencia con Jesús, pero no lo encontró y le dejó en su mensaje, que él tiene todavía guardado. Y después nos dimos un beso ahí como todos los días y él salió. Esa mañana, el doctor Argaña salió de su domicilio ubicado en San Rafael y Víctor Boedner, en compañía de su custodio, Francisco Barrios González, y el chofer, Víctor Raúl Barrios, a bordo de una camioneta Nissan Patrol rumbo a su oficina. Segundos después de las 8:40, en Diagonal Molas, a media cuadra de Venezuela, la camioneta aminora la marcha ante un reductor de velocidad. Ese instante es aprovechado para que el automóvil Fiat Tempra que la venía siguiendo se le adelantara y se le pusiera enfrente.
Del Fiat bajan dos hombres. Uno de ellos con una escopeta calibre 12 y el otro con dos armas cortas. Ambos disparan sin cesar contra la camioneta. El de la escopeta hiere al conductor, mientras que el segundo arremete a tiros contra el custodio que viajaba en el asiento delantero derecho y el doctor Argaña, a quien alcanza con 5 balazos. El que le causó la muerte a él fue el que le entró en el costado derecho y que le partió el corazón. Le atravesó el ventrículo y, como se dice vulgarmente en términos castizos, le partió prácticamente el corazón. Tras completar el crimen, en escasos minutos, los asesinos dejan una granada de mano al lado de la camioneta y huyen en el Fiat Tempra, que luego sería hallado quemado en las calles El Salvador y La Grave. Herido con perdigones de escopeta, el chofer Barrios ingresa a una casa vecina con el rostro ensangrentado, buscando ayuda. Con su walkie se comunica con la sede de la vicepresidencia para informar del hecho. La policía llega ante el reporte de un accidente de tránsito. Solo en el lugar del hecho, corrobora que era el vicepresidente de la República el que había sufrido un atentado. Primero es retirado el guardia, que aún vivía, y pasan varios minutos antes de que auxiliaran al doctor Argaña, agonizante en el asiento trasero. En sendas ambulancias, trasladan a los heridos hasta el sanatorio americano, ubicado en la calle España, justo frente al local del movimiento liderado por el doctor Luis María Argaña. Y cuando me llamaron, llamó María, la chica acá en casa, me llamó que escuchó en la radio. Y me dijo: Pacholi, ¿qué es lo que le pasó a tu papá? Algo pasó, averiguar un poco. Y ahí yo le dije: María, anda a prenderle una vela al corazón de Jesús, le dije, de papá, ¿verdad? Y yo voy a averiguar y le llamé a averiguar y me avisaron que me dijeron que no estaba mal papá, que le estaban llevando en el sanatorio, pero que me vaya al sanatorio, ¿verdad? Y que era en el brazo nomás, me dijeron. Pero me parecía, porque mientras escuchaba en la radio, escuché, y después que Nina dijo, yo mientras me iba rezando, rezaba el rosario, ¿verdad? Llegué. Y ya escuché que Nina dijo, y ahí cuando entré en el sanatorio ya vi mucha gente, le abracé a Nelson. Y Nelson me dijo: papá, ¿cómo está papá? Le dije, y me dijo: yo le vi mal, Pacholi. Me dijo: yo le vi mal, no sé, porque él vino pues, estaba mal, ¿verdad? Después ya llegó mamá, y después ya nos llamaron en el cuarto los médicos, ahí ya medio ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Entonces ellas me llevaron, porque no quisieron que tome mi coche, al sanatorio americano. Ahí en el sanatorio americano yo quería entrar ya, porque yo dije, si está herido, él va a querer estar conmigo. Pero ya no me dejaron entrar. Y después ya me avisaron que había muerto, y entonces entramos con Félix, con Pacholí. En el momento en que nos enteramos de la muerte del doctor Luis María Argaña, los Jóvenes por la Democracia, organización que encabezábamos en ese momento, nos encontramos siendo servidores de los hermanos campesinos que se encontraban en el Seminario Metropolitano. Automáticamente nos trasladamos frente al Sanatorio Americano, logro ingresar con la viuda del doctor Argaña, la señora Marilyn Contreras, y logro observar el cuerpo del doctor Luis María Argaña, y eso realmente me provocó un shock. ¡Este es el Paraguay! ¡Esta es la República en este momento manejada por criminales y cojones! ¡A la justicia, señores! ¡Esto es lo que le espera a sus hijos! El anuncio oficial de la muerte del vicepresidente de la República, doctor Luis María Argaña, en un atentado criminal, conmociona al país. Frente al sanatorio se suceden las escenas de dolor e indignación.
Incluso hay reacciones contra políticos opositores que llegan para cerciorarse de los sucesos y contra el gobierno de Raúl Cubas, acusado por los arganistas de responsabilidad moral en el hecho. Esa indignación, ese sentimiento de impotencia, ese sentimiento de tratar de hacer algo por el atropello, por la infamia, por la calumnia, por ese estado de terrorismo y crimen organizado que se había instaurado desde la primera magistratura, obviamente provocó esa profunda reacción de la ciudadanía paraguaya, en especial de la juventud paraguaya. Mientras, frente al sanatorio americano, la calle era ganada por el estupor y el llanto de más y más gente que iba llegando apresuradamente. En el interior del centro asistencial, los médicos habían decidido tomar una precaución sumamente importante en el proceso posterior del caso. Hicimos la autopsia, acompañado de una persona honorable como es el doctor Bellasay, ¿verdad? Ni siquiera es del partido que manda, vamos a decir, para no prestarse a que es político, que esto, que aquello. Y el doctor Bellasay es una de las personas más honorables que hay en este, profesionalmente en este tema, ¿verdad? Y llamamos al juez, llamamos al juzgado, y más, yo pedí para que venga a filmarse y a sacarse foto de la necropsia, ¿verdad? Y se ha procedido de esa manera. Felizmente que hicimos así, porque o si no, se hubiese tenido que desenterrar al doctor por orden judicial unos días después, y ahí iba a venir, no que murió antes, no que murió después, no que por culpa de la formalización, todas esas cosas, ¿verdad? Todo eso se obvió mediante que se ha actuado dentro de los parámetros médicos y legales. Cuando el país no acababa de salir de su sorpresa y los medios de comunicación comenzaban a confirmar la muerte del doctor Argaña, en el Superior Tribunal de Justicia Electoral sucedía algo muy llamativo. Los miembros de dicho tribunal, Carlos Moyoli y Expedito Rojas, quienes el día anterior habían sido suspendidos en sus funciones, trataban de forzar la firma del presidente del organismo, doctor Alberto Ramírez Zambonini, para una resolución de llamado inmediato a elecciones para vicepresidente. Llegó justamente la secretaria, me dijo que el doctor Moyoli quería hablar conmigo. Yo le dije como ya era de público conocimiento que había una situación de tensión acá en el tribunal. Hay que recordar que el día antes tanto el doctor Moyoli como el doctor Rojas fueron suspendidos por la Corte Suprema de Justicia. Entonces había una situación, y más momento que estaba viviendo, yo consideré prudente, digamos, hacerle decir que en otro momento hablaríamos. Entonces él me envía a través de la secretaria el proyecto de resolución. O sea, en realidad no podría ser proyecto de resolución porque ambos estaban suspendidos, ¿verdad? Y por otro lado, en cualquier tribunal funciona en base a los antecedentes documentarios. Y el tribunal no puede basarse sobre una virtualidad. Hasta ese momento da la información, digamos, a través de los medios, del fallecimiento del doctor Argaña, pero el tribunal necesitaba el certificado de defunción del doctor Argaña. Bueno, eso desde el punto de vista técnico, digamos. La conocida maniobra hecha por Moyoli en cuanto a la inmediata convocación a elecciones de vicepresidente en sustitución de Argaña. El plan consistía en, primero con la muerte de Argaña, desactivar toda la resistencia que se estaba extendiendo en la civilidad paraguaya, y segundo, elegir un vicepresidente que según sus cálculos iba a ser Oviedo, y no tengo duda porque con la complicidad de Moyoli en el tribunal lo iba a conseguir más allá de la voluntad popular. De inmediato a ese hecho de elección, la renuncia prevista del ingeniero Cubas para que Oviedo asuma la presidencia de la República. Moyoli fue juzgado y luego condenado a 3 años de cárcel por sabotaje a una computadora del tribunal. Con ese acto se habría borrado una evidencia comprometedora del magnicidio, pues en el disco duro de la computadora debían figurar el día y la hora en que se redactó el borrador de resolución de llamado a elecciones. Difícilmente ya se sabrá si se redactó antes o después del asesinato de Argaña.
La reacción de los partidarios del doctor Argaña y de otros sectores que se adhirieron a la indignación por el asesinato fue creciendo en esa mañana del 23 de marzo. Pero esa tragedia estaba incubando otra tragedia más que se vendría muy pronto. La trágica muerte del vicepresidente de la República desató una serie de acontecimientos que cambiarían en pocos días la historia del país. De frente al sanatorio americano salió esa misma mañana del 23 de marzo una marcha juvenil hacia el Palacio de Gobierno para reclamar al presidente Cubas por el asesinato de Argaña. La acusación mayor iba contra Lino Oviedo. Entonces, la sociedad democrática se manifiesta y es categórico. La muerte de Argaña hace que los compañeros inicien la marcha del sanatorio americano. Están los videos cuando los compañeros hacen la acusación directa a Oviedo y a su sector y se inicia la marcha. Con mis compañeros de Jóvenes por la Democracia nos pusimos en el asfalto frente al sanatorio americano y ahí que comenzamos a hacer una fuerte convocatoria a toda la ciudadanía por los medios de comunicación, indignados, impulsados por ese sentimiento de impotencia y sobre todo de que debíamos reaccionar de cualquier manera. En ese momento es que, de público conocimiento, unas 10 o 12 personas comenzamos a caminar desde el sanatorio americano hasta la esquina de Palacio de López. Y quiero señalar algo, que en este momento en que íbamos caminando ya no existía ni veíamos ninguna calcomanía del ex general Oviedo. Lo que fue el efecto motivador de todo eso fue evidentemente el asesinato, el brutal magnicidio del vicepresidente de la República, que hace obviamente que se colmen, digamos, la paciencia ciudadana. El valor más importante que yo creo que es lo que queda, que es la herencia de la plaza, es la solidaridad. Yo creo que más que nunca el pueblo paraguayo demostró que es un pueblo solidario, que es un pueblo dispuesto a luchar por la libertad. El velatorio del doctor Luis María Argaña, tanto en su residencia como en la sede de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, se constituyó en una verdadera demostración de dolor y de rabia contenida. Su sepelio fue una manifestación multitudinaria concentrada para despedir al último gran líder político paraguayo del siglo XX. Mientras subía la acusación contra Oviedo. Todas las evidencias apuntan a un solo grupo de personas, donde está encabezado el general Oviedo. Yo creo que Oviedo, que es el culpable directo de todo esto, con Cuba y unos cuantos inmorales, subestimaron al pueblo paraguayo, subestimaron a los amigos del doctor Argaña, subestimaron la capacidad que tiene nuestro pueblo de erguirse cuando ya hay límites inadmisibles. Y Argaña lo matan porque yo creo que fue un acto desesperado cuando es como cuando lo acorralas a un gato en la esquina de una pared, termina arañándote. Y Argaña, con su prédica, le estaba molestando. Aquí estaba la mafia, estaban muy comprometidos en hechos de corrupción, en el narcotráfico, en el lavado de dólares, y se vieron acorralados, se vieron totalmente acorralados,
y creyeron que se iban a salvar matándolo a Argaña. Nosotros siempre insistíamos en que se cuide más, que esté más acompañado, que esté con más guardia, con más seguridad. Y él respondía que no era forma de vivir. Si bien es cierto, todo lo que se podía se hacía para cuidarle, para protegerle y para hasta cierto punto prever lo que sucedió, lamentablemente no se pudo alcanzar. Siempre me decía, Bader, yo no temo a la muerte. Yo estoy preparado para la muerte. Lo único que sus amigos, ni sus familiares, principalmente sus amigos que lo rodeábamos permanentemente, y menos que menos yo ya ejercía la presidencia del partido, no creíamos que esto iba a terminar así, ¿verdad? No creíamos en este magnicidio. Yo te puedo decir que a papá lo noté preocupado, pero temeroso nunca. Nunca. Nunca, por lo menos. Si él tenía el temor, ese temor él guardaba para que no se viera reflejado en nosotros y que nosotros no tengamos esas consecuencias. Mientras, en las plazas frente al Congreso, la reacción juvenil iba creciendo. Así como se iban iniciando las primeras violentas represiones policiales hacia los jóvenes que no cesaban de protestar. A los manifestantes pronto se sumaron los campesinos que habían llegado hasta el Parlamento para solicitar reivindicaciones que les eran propias. Fueron sorprendidos por los hechos, pero se adhirieron a la indignación popular por el asesinato del vicepresidente. En tanto, en la Cámara de Diputados aumentaba el número de legisladores que apoyaban el juicio político al presidente Cubas, originado en el decreto 117, por el cual se había liberado a Oviedo. El documento fue calificado como inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La muerte de Argaña contribuyó a agitar en el legislativo el deseo de destituir al presidente, considerado un títere de Oviedo. El miércoles 24 y el jueves 25 de marzo fueron días de duros enfrentamientos entre manifestantes antioviedistas y la policía. Los jóvenes y los campesinos se hicieron fuertes ante la Cámara de Diputados para apoyar el pedido de juicio político que finalmente se aprobaría. El juicio sería iniciado por la Cámara de Senadores el sábado 27 de marzo. El viernes 26 fue el día clave, pues los oviedistas intentaron copar la plaza desplazando a los manifestantes para impedir que el sábado el Senado tratara el juicio político a Cubas. La tragedia fue terrible. Mientras transcurría el enfrentamiento entre oviedistas y policías por un lado contra jóvenes, ciudadanos antioviedistas y campesinos por otro, francotiradores apostados en edificios de los alrededores y en esquinas cercanas comenzaron una cacería cruel cuyo resultado fue de 7 jóvenes muertos y cientos de heridos, todos de bala. Está dispuesto a entregar la vida por algo que cree, no importa que no se cumpla la causa. Más allá de la causa está justamente esa entrega. Y te voy a decir, me refiero a esto porque nosotros no sabíamos cómo era el final de esto. No pensaron que la juventud ni que el pueblo paraguayo se iba a levantar, porque era impresionante en la plaza en marzo. No había solo colorados argañistas. Había de todos jóvenes, de todos los partidos políticos, personas de edad con sus hijos. Esa desigualdad, esa cobardía
de la gente que estaba ahí arriba tirando contra gente. Nosotros estábamos desarmados. Era una resistencia pacífica con un nivel de madurez muy grande. No todo culmina con la muerte de los compañeros del viernes 26 a la noche. También estuvimos aquí el sábado de mañana, el sábado a la noche, el domingo de mañana. Y ahí en todo momento los rumores que corrían eran que iban a venir a ametrallar la plaza. Inclusive hay que recordar que hay un mensaje del obispo de Asunción pidiendo que se abandone la plaza. Eso yo creo que no está teniendo el destaque que debería ser, pero ahí, inclusive en esas circunstancias, decidimos quedarnos. La violenta muerte de Argaña desató un proceso que se tornó irreversible. La ciudadanía estaba por lograr una forma inédita de cambio político en el país. Al caer la tarde del domingo 28 de marzo, tras una semana trágica y gloriosa al mismo tiempo para la ciudadanía, el presidente Raúl Cubas presentaba renuncia. Voy a hacer entrega de mi renuncia a mi amigo personal y presidente del Partido Colorado, doctor Bader Rachid Lichi, para que haga llegar al presidente del Consejo de la Nación. Mientras, Lino Oviedo huía del país. Culminaba así la más grande movilización cívica que vivió el Paraguay en toda su historia. Aunque el juicio político a Cubas venía gestándose desde meses atrás, el asesinato de Argaña activó el detonante que apresuró un proceso que en principio se veía difícil. Argaña cada vez nos decía, no, con él no hay nada que hacer, con Cuba no hay nada que hacer, es totalmente sumiso a Oviedo. Está totalmente dominado por Oviedo y va a terminar mal, no se ve la luz al final del túnel, este es un gobierno que va al fracaso. Y Oviedo y su gente tarde o temprano van a caer, porque los crímenes no pueden quedar impunes. En la noche de ese mismo domingo 28 de marzo, tras la renuncia de Cubas, asumió como presidente de la República el titular del Congreso, doctor Luis Ángel González Macky. Frente a la sede del Legislativo, el júbilo popular era indescriptible. Al día siguiente comenzó la tarea de recomponer un país que había vivido una semana violenta con 9 muertos en crímenes políticos, como no sucedió en mucho tiempo. La tarea primordial era buscar a los culpables materiales y morales de esos crímenes. En primer lugar, a los asesinos de Argaña. La primera pista la dio el automóvil Fiat Tempra, quemado tras el asesinato de Argaña. A partir de ahí, se fueron hilvanando las conexiones. Esto se inició a partir de que se encontró el Fiat Tempra. Y seguimos la pista al Fiat Tempra, el aviso salió publicado de compra-venta de un vehículo Fiat Tempra, salió el 31 de enero del año 99, principio de año, y ahí figuraba un número de teléfono, más o menos así como empezamos, ¿verdad? Figuraba un número de teléfono celular. Entonces iniciamos los pedidos, eran de la firma Telecel, iniciamos los pedidos y a través de ese Telecel fuimos enlazando y encontrando las llamadas de las personas que están vinculadas y que fueron las que financiaron y adquirieron directamente el Fiat Tempra. Se pudo comprobar que el número que llamó para comprar el Fiat Tempra utilizado en el asesinato de Argaña, es decir, el 0981-482-141, pertenecía al celular de Constantino Rodas, alias Condorito. Siguiendo esa misma pista, tenemos que esa misma persona se iba contactando ya en los días previos y aún en días posteriores con estas tres personas
que están como autores, autores materiales, y a su vez con personal militar y con la persona que figura como intermediario. Esa es más o menos la pista que dio inicio a toda esta teoría, que hoy en día está confirmada y que forma parte del expediente. De acuerdo con un informe policial del 9 de noviembre de 1999, se hizo un seguimiento de las llamadas de Rodas a través del informe de la empresa telefónica, pudiendo precisarse, según indica la policía, que mantuvo varias comunicaciones en los días siguientes de la compra del Tempra con el mayor Reinaldo Servín, 0971-216-624, Pablo Vera Esteche, 0971-233-948, Fidencio Vega Barrios, 0973-510-625, y Luis Rojas, 0973-510-938. Y de estos, a través del mayor Servín, con Lino César Oviedo, 0971-200-501. Y Víctor Galeano Perrone, 0971-201-207, que se fueron intensificando a medida que se acercaba la fecha del 23 de marzo del año en curso, entre los mencionados precedentemente. Rodas no pudo rebatir la evidencia de su vinculación con el Tempra usado en el asesinato de Argaña. Luego cayó el mayor Servín, considerado el enlace entre los autores morales y los autores materiales del crimen. Quienes consumaron el hecho fueron identificados como Pablo Vera Esteche, Luis Alberto Rojas y Fidencio Vega Barrios, quienes utilizaron el Fiat Tempra para asesinar a Argaña y su custodio. La conexión entre estas cinco personas se pudo comprobar a través de los informes brindados por Telecel. El 23 de marzo, día del asesinato, la comunicación entre estas personas es fluida. Comienza a las 04:30:03 cuando Luis Rojas llama a Vera. Previo al atentado, entre las 08:34:50 y las 08:39:55, un lapso de 5 minutos, hay 7 llamadas de Condorito Rodas a Pablo Vera. La comunicación se suspende por unos 20 minutos y a las 09:01:25 vuelve a llamar Rodas a Vera. Argaña estaba ya muerto. Tras esa comunicación, el mayor Servín llama a Rodas a las 09:21 y un minuto después, Servín se comunica con Víctor Galeano, quien le retribuye la llamada a las 09:29. La conexión vía celular entre los imputados se torna muy tupida hasta las 20:09, cuando Rodas habla con Luis Rojas. El día 24 de marzo, el mayor Servín le llama a Lino Oviedo a las 13:09 y también ese día hay 3 llamadas entre Servín y el diputado oviedista Rosalino Andino Escabone. Nosotros creemos que estamos en un 75% a 80% de la investigación. El resto ya vendrá en la segunda etapa y ahí se va a demostrar la culpabilidad de las personas que se hayan procesadas e incriminadas. Los indicados como autores materiales formaban parte de una banda de traficantes de autos robados. Pablo Vera Esteche fue detenido el 23 de octubre de 1999 tras una paciente pesquisa en Coronel Oviedo. Luis Rojas y Fidencio Vega huyeron a Buenos Aires, donde fueron detenidos en circunstancias que no guardaban ninguna relación con el caso Argaña, pero posteriormente fueron identificados como los buscados por la justicia paraguaya. Tras identificarse a los autores materiales, queda la otra parte, quizás la más difícil: capturar a los autores morales. ¿Podrán hacerlo? Nosotros creemos que existen elementos incriminatorios suficientes para considerarlos como autores y partícipes a las 3 personas que están con auto de prisión confirmado, y es con relación a ellos que se va a elevar la causa a estado plenario y se va a dejar vigente para los otros procesados que están prófugos. Yo creo que el doctor Luis María Argaña fue uno de los últimos idealistas de este país, ¿verdad? Un hombre verdaderamente honesto. No pudieron transar con él, por eso lo mataron. Las intenciones delictivas y funestas de Oviedo
llegaron a tal punto que tuvieron que acabar con su vida. La mafia, el equipo de Oviedo que estaba metido en el narcotráfico, en las fronteras, en los asaltos a los bancos, en todo tipo de inmoralidades. Acá hay que tener en cuenta que la policía, parte de la policía, la cúpula policial, está comprometida. Yo estoy seguro que el niño Trinidad, así como estuvo comprometido en los hechos de la plaza, está seriamente comprometido en el atentado de Argaña. Y voy más lejos, Arias, el anterior ministro del Interior, también está comprometido en los hechos de la muerte del doctor Argaña. Hay aún muchas cosas que aclarar en torno al asesinato del doctor Luis María Argaña, de su custodio Francisco Barrios González y los 7 jóvenes de la plaza. Luis María Argaña fue el último gran líder político paraguayo del siglo XX. Tenía postura doctrinaria y eso le diferenciaba de otros dirigentes, tanto de su partido como de los adversarios. Veíamos en él una persona que nos convencía con su actuar, con su forma de ser, con su prédica. Era una persona que nos convencía de la doctrina del Partido Colorado, de sus ideas, de querer una patria mejor, de querer tener un país que mejore, y esa era su pretensión. Como político brilló con luz propia en un teatro partidario, me refiero a la ANR, donde existían también hombres extraordinarios. Sin embargo, él sobresalía, primero por su juventud, segundo por su solidez, tercero por su coherencia y su valentía. Fue un hombre sumamente valiente, tanto en la polémica como en la actividad personal. Respetaba las ideas de todos, sabía recibir. Y era realmente un hombre muy patriota, que yo, eso es lo que me gustaría que todos mis hijos sean así. Él daba mucha seguridad, era muy capaz luego, ¿verdad? Y nosotros mismos siempre esperábamos que nos diga, era nuestra brújula, ¿verdad? Fue el hombre que ha adecuado y ha democratizado el Partido Colorado, que es muy importante. Es por eso que te digo que posiblemente ya la historia lo va a ir juzgando y va a ser el gran refundador del Partido Colorado, como lo fue Bernardino Caballero, ahí va a estar Luis María Argaña. El doctor Argaña marcó una nueva era en la historia política nacional. En la etapa que da al pueblo el derecho de reivindicar su ley, de reivindicar su vida, de reivindicar un país distinto. La memoria del doctor Argaña no ha sido ni vamos a dejar que se traicione. Es nuestra filosofía, como te dije, fue nuestro líder, no solamente político, sino espiritual. Él constantemente nos predicaba sobre la doctrina del partido, sobre la conducta moral y ética que debe tener todo Colorado, no solamente en la función partidaria o en la gestión de gobierno nacional, sino que en su cotidiana labor en la familia. Luis María Argaña era un hombre muy apegado a su familia. Era verdaderamente una especie de patriarca. Tuvo 9 hijos de su matrimonio con María Teresa Contreras, más conocida como Doña Marilín. Su compañera de tantos años lo recuerda tras su violenta muerte. Fue difícil. Pero yo di gracias al Señor porque tuve la suerte y me dio de que un compañero, un amor,
me dio tanta felicidad. Y él educó tan bien a mis hijos, que siempre me rodean, que di gracias por el tiempo que pude estar con él. Yo fui una mujer dichosa. Y eso ya nadie me puede quitar. Un hombre tan extraordinario como yo tuve de compañero de amor, yo no sé si alguien pudo haber tenido. Y lo he visto tan tranquilo, así con ese semblante, diciéndome ya cumplí, ya estoy en otra, en otro lado con Dios, ¿verdad? Eso me dio satisfacción de que él esté con ese semblante tan tranquilo. Y ojalá que se cumpla todos esos deseos que él tenía para el Paraguay. Y no quisiera que vuelva más este señor que le gusta la sangre, los ríos de sangre, que le gusta traer sillas para sillas eléctricas. No me gustaría eso. Y que todos estemos unidos, los buenos paraguayos, para que nuestra patria sea grande. Algunos de sus hijos, Pacholí, Félix y Betarrán, también recuerdan al padre, al líder político, a este Luis María Argaña, que tenía tiempo para ocuparse de todos. Que él siempre era la alegría, él era el que nos unía, él era el que siempre te ponderaba, vos llegabas a casa y te ponderaba algo, siempre tenía algo que ponderarnos a nosotros. Nosotros estábamos realmente hechizados con él, no solamente como padre, sino como líder, como amigo, como, te diríamos, como un dirigente a quien le teníamos una admiración realmente apasionada. Me duele muchísimo que muchísima gente está aprovechando todo esto, toda esta desgracia nuestra, y que pienso que también ellos le sintieron, porque papá era un gran líder y consejero, para pensar solamente en ellos y en sus bolsillos. Por favor, gente, acuérdense de las enseñanzas de papá, acuérdense de él y dejen de pensar solo en ustedes. Hay mucho detrás, mucho detrás. Nos estamos olvidando hasta de agarrarle al propio Oviedo, que debería ser como una misión importantísima para nosotros y casi una obsesión para los hermanos. Cada uno está con su vida y cada uno detrás de sus sueños. Y mientras yo fui creciendo, jamás hubiese firmado este Mercosur, por lo menos en estas condiciones. Acuérdense, dentro de 10 o 15 años, todos estos bienes que se están hoy entregando a privatizaciones salvajes, apresuradas y corruptas, van a tener que volver al destino del pueblo. Los creadores de imágenes y los jefes de campaña de publicidad de origen paraguayo conocen más al paraguayo, saben más lo que les gusta e interpretan más, y son más baratos. En cambio, cuando se trae grandes expertos de marketing político de otros países, extraños a nuestra idiosincrasia, que no conocen la forma de pensar y sentir del pueblo paraguayo, generalmente llevan al fracaso a sus candidatos. El Centro de Asunción antes era ponderado, era un lugar limpio, razonable. Hoy se ha convertido en un mercado persa. Guasmosi, que es un gran artista que se ha perdido Hollywood, que desgraciadamente está actuando en el Paraguay, está declarado ayer con una solemnidad muy propia de los farsantes de que se va a impedir el uso de los bienes del Estado, como sabemos que es el mismo que el que ordena. Porque Oviedo es totalmente corresponsable y coautor
de todos estos 3 años y medio en que se ha esquilmado al pueblo paraguayo. Y son antidemocráticos, sobre todo Diego, porque él ha pretendido, a través de un golpe de Estado, transformar una situación jurídica para salvar su puesto. El 23 de marzo de 1999, en una calle de Asunción, víctima de un atentado criminal, moría Luis María Argaña, el último caudillo colorado del siglo XX. La forma en que murió y todo lo que desencadenó su muerte lo convirtieron ni más ni menos que en líder y mártir. Creo en el Paraguay, creo en sus hombres, en sus mujeres, en sus jóvenes y en sus niños. Creo firmemente en la redención del pueblo paraguayo. Creo en su destino, que tarde o temprano recuperará la gloria de su historia, la grandeza de su pasado y sus ansias insatisfechas de libertad y de democracia. Creo en la integración justa y generosa de los pueblos de América Latina. Creo en la reconciliación de todos los paraguayos, sin distinción de banderías políticas, con sincero arrepentimiento de los agravios, porque ese es el sacramento de la reconciliación cristiana. Creo en el triunfo del pueblo. Creo que algún día se respetará la voluntad popular. Creo que nuestra lucha no ha sido en vano, porque dejamos una semilla que fecundará esta tierra fértil de la democracia, de la libertad y de la justicia social. Creo y confío en Dios. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva!